pues para mí siempre ha estado igual. Eso nunca va a terminar. O sea, por más bueno que sea el presidente que venga, la corrupción ya existe y va a ser difícil que un presidente en 6 años cambie esto, que ya tiene años que lo tenemos arrastrando, 70 años, ¿no? O sea que ya es difícil que un presidente, por más bueno que sea, en 6 años limpio pueda con esto, la verdad, ¿no? Eso nos corresponde a nosotros, los ciudadanos. En términos simples, la corrupción es el abuso de poder público para obtener un beneficio particular. Es un término que indica el mal uso de la autoridad para beneficio personal, contrario a la ley y a los principios morales. Pero la corrupción tiene muchos e importantes efectos en las sociedades. Es, desde hace años, un fenómeno de ámbito mundial que causa pobreza, obstaculiza el desarrollo y frena la inversión. La corrupción debilita sistemas judiciales y políticos que tendrían que estar al servicio del bien público y, a medida que debilita el imperio de la ley, disminuye la confianza en los funcionarios de gobierno y en las instituciones oficiales. ¿Hay corrupción en México? ¿En Veracruz? Sin duda existe, y todos los días conocemos experiencias y noticias relacionadas con actos de corrupción o sus efectos, pero el INEGI además la mide y ofrece datos concretos respecto de la presencia de este fenómeno en todos los ámbitos de nuestra sociedad. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI, realiza cada 2 años un estudio que genera estimaciones sobre la prevalencia de víctimas de actos de corrupción y la incidencia de los mismos cometidos en la realización de trámites, de pagos, solicitudes de servicios públicos y otro tipo de contacto con las autoridades. La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2021 nos dice que el 82% de la población de Veracruz percibe prácticas de corrupción. Lo mismo en dependencias oficiales que en universidades públicas y hasta escuelas primarias oficiales. El fenómeno es visto con frecuencia por los veracruzanos. Los que veremos a continuación son datos de hace 2 años y será hasta fin de este 2023 que el INEGI vuelva a realizar el estudio y actualice la información. Pero NB, Periodismo de Investigación, realizó un estudio similar en nuestro territorio y los datos que ofrecemos en un documento adicional confirman que no hay mucha diferencia. La corrupción existe y persiste. Veamos a detalle. El estudio se realizó al levantar 880 encuestas en hogares con personas de 18 años o más en las ciudades de Veracruz con más de 100.000 habitantes. ¿Qué tan frecuente es la práctica de acciones corruptas en los cuerpos policíacos del estado? Los veracruzanos respondieron que es muy frecuente en un 50%. Otro 34.7% respondió que es frecuente. Así, casi el 85% de los veracruzanos afirma que la corrupción en los cuerpos policíacos es una situación de todos los días. De actuar corruptamente y ser percibido por la población, nadie se salva. La Presidencia de la República y las Secretarías de Estado en el Gobierno Federal están también señaladas por los veracruzanos como corruptas, al menos en un 58% de los casos. Pero el Gobierno del Estado no es mejor. Más del 65% de los ciudadanos de Veracruz afirman que hay corrupción muy frecuente y frecuente en este nivel. Cualquier trámite relacionado con una dependencia del Gobierno del Estado está sujeta a una alta probabilidad de involucrar actividades de corrupción. El tercer nivel de gobierno, el de la presidencia municipal, es el más cercano a los ciudadanos. Eso nos lleva a que la percepción de corrupción en este nivel de gobierno, el municipal, sea muy frecuente para cerca de 26% de los veracruzanos, mientras que 39% la califican de frecuente. Diputados, regidores, sindicatos, universidades, medios de comunicación, instituciones electorales, escuelas públicas, jueces, magistrados, Guardia Nacional, Ejército, Marina, fiscalías en general, toda actividad relacionada con una autoridad es susceptible de corromperse y el INEGI nos da información precisa sobre cómo la percibe el ciudadano en Veracruz. El estudio completo lo encuentra usted en nuestra página y le invitamos a conocer los hallazgos sobre este tema del estudio realizado por NB Periodismo de Investigación en la encuesta levantada durante el 25 y 26 de este mes de marzo. La corrupción es, existe y persiste porque los veracruzanos participamos de ella y al tolerarla, la aceptamos. Al aceptarla, la promovemos. Reflexionemos sobre esto.